Hola, muy buenas máquinas. Aquí Salva, Oli para los amigos. Hoy voy a hacer, grabar y compartir con vosotros el recorrido de la gigante de piedra, la Chegan de Pedra Small, en la versión corta, que son aproximadamente unos 121 kilómetros de este 2022. Y a su vez me va a valer a mí de prueba de fuego para intuir o poder dilucidar si seré capaz de terminarla el próximo 7 de mayo, porque ya os adelanto que voy a participar. Lo voy a dividir en tres vídeos para que no quede muy pesado y bueno, a lo largo de estos tres vídeos pues os iré aportando algún dato y como siempre os iré contando por el camino. Quiero aprovechar la difusión poca o mucha que pueda tener esta carrera para lanzar de nuevo un reto solidario, tal y como ya hice en la Mediterranean Epic. Vuelvo a escoger a la asociación MF2C, con la que ya contribuimos gracias a vosotros y a mí en la Mediterranean Epic. Pues voy a hacer algo parecido. En este caso, ya os adelanto que voy a sortear entre todos los que participéis el maillot de la gigante de piedra, que veis que está guapísimo. Me sabe mal no conservarlo, pero es lo que hay. Participaciones lo explicaré en Instagram, os lo dejo por aquí por si queréis verlo, pero bueno, básicamente participaciones de 2 eurillos. A cambio de kilómetros, ¿no? Estáis contribuyendo a cada uno de los kilómetros que haré el día 7 de mayo. Si llegamos al cupo de los 121, pues bueno, iría añadiendo regalos, ¿vale? O sea, por eso no os preocupéis, porque la cosa estará bien. Ahora, si os parece, yo tengo muchísimas horas por delante. Me pongo, ya os iré contando, como he dicho, por el camino, pues temas de nutrición, anécdotas y tal. Parte del recorrido voy a estar asistido por la organización, lo cual logísticamente me va a venir bien para no tener que cargar pues la comida para los avituallamientos, etcétera. Pero bueno, vámonos. Hemos salido desde el polifuncional de San Joan de Moró. Me he venido con la Orbea Oli, ya sabéis, con la doble. Estoy estrenando los XTR, los frenos XTR. Ya he tenido mi primera toma de contacto, pero bueno, espero que me vayan bien y no tener ningún percance. Vamos a comenzar con unos primeros 7 kilómetros hasta Alcora, neutralizados, pero ojo, neutralizado no quiere decir que vayamos a ir de paseo, ¿eh? O sea, es a ritmo para que el grupo se vaya estirando. Vamos a cruzar el barranco, afortunadamente hoy no pasa agua. Está haciendo algo de fresco todavía, luego dan más calorcillo, pero hubiera sido un hándicap mojarnos los pies. Después de ese cortito tramo por pista por el que hemos cruzado el barranco, hemos vuelto a asfalto. Ya veo Alcora ya a lo lejos. Es un terreno rompepiernas que pica para arriba. Ya llegando al Cora, me he ido encontrando marcas que indicaban por dónde va la Small. Parece como señalización fija a lo largo del año, lo cual está muy bien. Ya he cruzado al Cora, estoy en las afueras, vamos entre fábricas de azulejos. Ya llevamos 200 y pico de acumulado, o sea que aunque sea terreno cómodo, esto ya va un poco seleccionando, ¿eh? Acabo de pasar a pista, ya he dejado atrás el asfalto, después de unos kilómetros rompepiernas, cómodos, pero con alguna pendiente ya curiosa. Mirad, voy a intentar acercarme a ver si lo veis, la señalización ahí, GP y Small. Imposible perderse, ¿eh? ¿Vale? Ahora ya parece que hemos coronado. Y como veis, bueno, la subida ha sido cómoda por pista, que se tracciona bien. Digamos que hasta ahora ha sido 100% físico, nada técnico. Y bueno, esta bajada por pista ya sabéis que yo voy con cautela, pero de momento no es nada técnica.
Bueno, primera sendita del track. Al acabar la bajada por pista, de momento se ve muy sencillita, ya veis. Está bastante limpia. Y esto pica para arriba. Aquí es donde, si no me equivoco, en otros años ha hecho tapón. El famoso tapón que muchos temen. Pero aquí sí que me lo ha dicho la organización y como podéis ver, aquí han desbrozado. Por lo tanto, caben dos bicis. Lo que tiene que hacer no es muy complicada, ya veis, yo la estoy haciendo mientras hablo. Pero bueno, si alguien echa pie a tierra, pues lo que tiene que hacer es pegadito a un lado, dejar paso a los que sí que puedan e intentamos minimizar el tapón, porque todos vamos pensando o iremos pensando en el fuera de control. Pero ya veis, sencillita, ¿eh? Viene un poco a traición, eso sí, pero yo que no me lo conocía, me habían hablado de ella, pero me ha dado tiempo de meter desarrollo y tirar para arriba. Muy muy guapa. Ahora ya vamos para abajo. Esto está bastante sucio por las lluvias. Hay mucha piedra descontrolada. Pues ya sabéis, a buscar donde haya menos y a intentar, vamos, esquivar las máximas posibles. Bueno, un poquito de pista, nada, no llega a un kilómetro y de nuevo una subida. Esta sí que yo no la veo, la voy a hacer andando, pero veis. ¡Buen día! Bueno, en esta sí que hay tramos que como este, solo unos pocos yo creo que podrán hacer. Muchísima pendiente, muy rotos, con escalones. Bueno, ya hemos acabado esa subida, que quitando esos 3 o 4 puntos complicados, se puede hacer. Eso sí, no es pista, o sea, ya requiere un desgaste y un pelín de habilidad. Bueno, y en los pasos que habéis visto, muchísima habilidad, yo directamente ni los he intentado. Y ahora ya, de nuevo para abajo. ¡Un saltito! Aquí escalón. ¡Epa! Bueno, de momento las bajadas no son complicadas, pero divertidas, ¿eh? Así, para ir haciéndolo un poco más ameno, el recorrido está muy bien, la verdad. A los que nos gusta un poco bajar, bueno, en mi caso un mucho. Como la zanahoria y el burro, la zanahoria las bajaditas, pues el burro va tirando. Bueno, una bajadita disfrutona, cortita, pero bueno, nos va recargando las pilas mentales. Ahí tengo al vehículo de asistencia, a Manolo Chegán de Pedra. Bueno, ahí se va mi asistencia. Me vuelvo a quedar solo. Hemos pasado por Araya, que es una pedanía de Alcora. Un tramito de subida, un tramito de descanso. Y ya vamos a afrontar una larga subida, la subida a Coronetes. Ojito con esta subida, que ya es muy larga. Tiene desniveles. Yo he llegado a ver el 20. Esta es dura, Ya llevamos 900 de acumulado. Descansillos hay muy pocos y muy cortos. Bueno, aquí hemos coronado esta ascensión. La verdad que ha ido de más a menos. Al final, un poco más llevadera.
Bueno, después de un tramo de bajada por pista, no muy largo, pero las piernas ahí sí que han recuperado. Hemos pasado ya a senda. Vamos a entrar en una sección un poco más rompe piernas, ya no de subida sostenida como la anterior. Ahí hemos pasado el primer punto de avituallamiento, que en este caso será líquido. Tendremos agua, isotónico, Coca-Cola. Bueno, ha venido un tramo de subida que yo he hecho andando, muchísima pendiente y bastante roto. Entonces yo, ahí mi estilo, mi guión dice que no hay que gastar balas y lo hago andando. Y bueno, vamos a disfrutar un poquito. Esta parte, esta sección tiene piedra, no es complicada, pero como siempre que aparecen piedras, pues cuidadito con las trazadas, piedras y las piedras traicioneras, porque nos pueden llevar a, ya no digo a una caída, que siempre eso está ahí, sino a un percance con los neumáticos, perder presión, etcétera, que nos hagan parar. Bueno, salimos a pista de nuevo. Ojito, que ya llevo un tercio del desnivel y apenas una cuarta parte del recorrido, ¿eh? O sea, bueno, hemos entrado en un terreno más cómodo. Pista con desniveles suaves, algo de asfalto, algún descansillo, de nuevo pista. Qué decir que el tema de los fuera de control, de los cortes, lo van adaptando un poco en función del terreno, es decir, pues el primer corte está al final de una subida, que llevamos prácticamente todo el track subiendo, pues ahí se exige una media más baja. Ahora, entre el corte de antes y el que vamos a ir ahora, como el terreno es más favorable, pues se nos va a exigir una media un poco superior. Bueno, un tramo muy cómodo, desniveles suaves, luego hemos tenido un poco de descenso, con lo cual hemos oxigenado bien las piernas, y ahora ya vamos con una nueva subida que nos va a llevar al segundo avituallamiento y segundo punto de corte. Ojo las indicaciones, qué maravilla, tío. Así da gusto. Se ve ahí abajo. Bueno, hasta aquí está este primer vídeo. A mí me toca seguir. Llevo 42 kilómetros y unos 1500 de acumulado. Aquí en el castillo de Villamalefa estará el primer avituallamiento sólido. Yo ya me lo he comido, nocilla buena buena, un platanito y a seguir. Llevo como media hora de adelanto, un pelín más. En el primer paso llevaba 15 minutos, en el primer corte ahora llevo un poquito más de media hora, o sea, voy adelantándome. Así que eso me tiene que venir bien para mentalmente seguir dosificando. O sea, de momento voy muy bien y lo importante es terminar los 120 kilómetros. Así que nada, aquí corto este primer vídeo. Acordaros que, bueno, de suscribiros si no lo habéis hecho y activar la campanita. Así os llegará notificación cuando suba siguientes vídeos. Por ejemplo, la etapa 2. Que yo voy a seguir ahora. Acordaros que yo lo hago toda en un día, ¿eh? Aunque haya dividido el vídeo en tres. Nada, nos vemos por las sendas, máquinas.